Ya quiero comprar casa, vato. Le voy a hablar a mi homie Sam. Ese vato knows what's up. Vamos a hablarle. ¿Mocotrón? ¿Eres tú, Mocotrón? What's happening, homie Sam? Estoy aquí con mi jaina y ya queremos comprar casa, vato. You know what I'm saying? ¿Me puedes tirar barrio o what's up? Claro que sí, Mocotrón. Pues qué bueno que me estás llamando y qué bueno que ya estás listo para comprar casa. Así que te voy a enseñar todo lo que necesitas saber. ¡Órale, vato! ¡Así me gusta! So, ¿por dónde empezamos? Ya vi todos tus videos, pero con la mota que he fumado se me ha olvidado. You feel me? Bueno, para comprar una casa se necesitan tres requisitos en general. Si estos tres se ven bien y están bien, entonces podrás comprar una casa sin ningún problema. El primer requisito es, te lo voy a poner aquí en la pantalla, Mocotrón, para que te acuerdes. El primer requisito es el puntaje de crédito. El segundo requisito son los ingresos. Y el tercer requisito es la deuda. Entonces, si estos tres están bien, todo va a salir bien. Ahora, Mocotrón, te quiero preguntar en dónde, la última vez que checaste, ¿en dónde estaba tu puntaje de crédito? ¡Chale, vato! Pues la última vez que saqué unos rines cromados para mi ranfla, me dijeron que los tenía en 580, ese Simón, you know what I'm saying? Muy bien, entonces lo voy a poner aquí porque ahorita te voy a enseñar algo. Tu puntaje de crédito está en 580. Ahora, en cuanto a los ingresos, Mocotrón, necesitas estar trabajando, necesitas estar produciendo dinero. Si estás agarrando child support, que ese no es tu caso, pero si estás agarrando child support o estás agarrando alguna ayuda del gobierno, también te ayuda siempre y cuando esa ayuda sea por un largo tiempo. Pero necesitas estar produciendo dinero. Mocotrón, ¿ya estás trabajando? ¡Órale, homie! Pues salí de la pinta hace 2 años y entré a trabajar en el body shop, you know. Y los vatos del body shop pues me pagan como 6,000 al mes, you know. Pero les hago diseños bien machín, vato. Muy bien, entonces ganas $6,000 al mes. Ahora, lo otro es la deuda. Necesitas tener poquita deuda a comparación de lo que ganas para que puedas comprar casa, y para esto hay límites. Entonces te pregunto, Mocotrón, la deuda que tienes, ¿cuánto es lo que debes a crédito mensualmente? Y nada más estoy hablando de tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de carros, todo lo que es préstamo. Si tienes child support, pues también cuenta. Todo lo que es una deuda, los biles no cuentan, nada más lo que tienes a deuda. Entonces, Mocotrón, ¿cuánto tienes a deuda? ¡Wow, wow, wow, homie Sam! Ya es mucha información, ¿que no, homie? Pues la única deuda que tengo es la tarjeta de crédito para sacar mis rines cromados de mi ranfla, you know? Y cuando le pagué a mi jaina para que se tatuara la ceja, que ahora se ve bien chula, vato. La deberías ver, ese. No, mejor no, homie. Soy muy celoso y agresivo. Pero bueno, vato, con eso pago 500 al mes. Simón, you feel me? Muy bien, entonces ya me dijiste que tu puntaje de crédito está en 580. Ya me dijiste que ganas $6,000 y me acabas de decir que tu deuda mensual son $500 de la tarjeta de crédito. Entonces, esta es la manera en la que los bancos ven tu archivo. Esta es la manera en la que van a hacer cuentas para cuánto te alcanza. Si ganas $6,000, eso lo van a partir a la mitad. Ahora, si tú, alguien que está viendo este video, gana un poquito más, un poquito menos, no te preocupes, nada más pártelo a la mitad y te van a salir pues la mitad, el 50% de eso. Ahora, los bancos hacen este cálculo del 50%, algunos bajan hasta el 40%, otros se van hasta el 57%, pero normalmente ahí es donde vamos a quedar. Entonces, Mocotrón, tú lo máximo que puedes deber al mes son $3,000 y eso incluye todas tus deudas, incluyendo la casa que quieres comprar. Ahora, a estos $3,000 vamos a quitarle $500 que ya debes. ¿Por qué? Porque pues esos ya los comprometiste. Entonces, de los $3,000 ya comprometiste $500 y ahora te quedan $2,500 para comprar una casa. Eso, Mocotrón, es para lo que te alcanza para comprar una casa. Y ya tu prestamista o tu realtor, ya que encuentres la casa, necesitas saber el precio de la casa, necesitas saber los impuestos de la casa, necesitas saber la aseguranza de la casa, el HOA de la casa,
Básicamente necesitas tener una casa de ejemplo para hacer cuentas, meter todos los números y ver en dónde quedará el pago de esa casa. También, tu puntaje de crédito está muy bajito. Puedes comprar casa, pero está muy bajito. Es recomendable que tengas mejor arriba de 620 puntos. 580 sí te pueden dar un préstamo, pero tu interés va a estar altísimo. Entre más alto eleves tu puntaje de crédito, más bajito va a estar el interés y tu pago mensual de la casa, pues obviamente va a estar más pequeño. Entonces, espero que se haya entendido. ¿Me entendiste? ¡Órale, vato! Ahora sí me estás tirando barrio con esta información, you know what's up, ese. Otro favorcito, homie Sam. ¿Conoces algún realtor que me mande con un buen prestamista? ¿O qué, vato? Claro que sí, bueno, me estoy tratando de conectar con muchos realtors en todo el país y es muy probable que tenga ya algún conocido ahí en tu ciudad. Si quieres que te conecte con alguien, pues allá abajito en la descripción del video tengo una formita donde te va a pedir tu información. Yo esa información se la mando a un realtor y el realtor se va a comunicar contigo si tú quieres. Si no, pues pregúntale a tus amigos que con quién les ha ido mejor y ellos te van a poder recomendar a un realtor. Además, ahí abajito en la descripción del video tengo muchísimos más recursos que te van a ayudar a comprar tu casa efectivamente y uno de los que más me gusta es el curso de cómo comprar casa, donde no tan solo te enseño cómo comprarla, sino todos los beneficios y todo el dinero que puedes ahorrar. Y estábamos haciendo cuentas la otra vez, en una casa de 300 mil podrías ahorrar hasta 17 mil dólares. Increíble todo lo que puedes ahorrar, que nadie te dice, pero yo te lo tengo ahí en el curso, en la descripción del video. That's what's up, ese. Acabo de comprar tu curso, homie. Porque no tan solo quiero comprar un cantón, ese, sino que ahora quiero mucha mula para comprarlo y para llevar a mi jaina a ver a mi familia a Rosarito. You feel me? You know what I'm saying? Claro que sí, y te recomiendo que aprendas mucho. Acuérdate, una de las personas más ricas del mundo dice, entre más aprendes, más ganas. En este caso de comprar casa, entre más aprendes, más vas a ahorrar en la compra de tu casa. ¡Órale, vato! ¡Ahí te guacho! Porque los chotas me están viendo weird, you know? ¡Sale, mocotrón! ¡Échale muchas ganas, eh! ¡Órale!